Estamos. Hola, Hello guys, good evening. Good evening. Hi, this is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Gracias por estar aquí esta noche. Real quick, as always, we have a lot to cover today. Tenemos bastante que cubrir ahora. Espero se encuentren bien. And I have a question. Thank you. What was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? Description of the favorite fruit. I have your favorite fruits, favorite foods. So, likes and dislikes. And dislikes. Los cosas que les gustan o les gustan. So, las cosas que no nos gustan. Exactly. No me acuerdo quién fue, pero ahí estaban trabajando hasta con los niños, practicando el vocabulario. I really like that. Se me olvidó mencionar al final de la clase, pero me gustó bastante. Metieron también a los niños, estaban practicando con ellos. That's good. Era yo con Zayda. Ah, nice, Michelle. Okay, so today we're going to cover a topic that is actually similar. It's related. Un tema que está siempre relacionado con eso. So let's get down to business. Vamos a verlo porque eso es bastantito. So go ahead and read with me, please. By the end of this class. By the end of this class. You'll learn what count and noun count nouns are. Additionally, you will learn how to use expressions some and any. Additionally, you will learn how to use the expression some and any. Good. So and now, any. Let's read it all. By the end of this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you will learn how to use the expressions some and any. Go, please. By the end of this class, you will learn what count and non-count nouns are. Additionally, you will learn how to use the expression some and any. Exacto. So, vamos a aprender cuáles son los sustantivos contables y los no contables. O sea, las cosas que se pueden contar y no. También vamos a aprender a usar la expresión alguno, algunas, y ninguno, ninguna. So, let's go ahead and check. Someone es alguno. Someone. No, someone es alguien. Someone es alguien. Some, ahí sería algo. Algo. De. Depende. Si es no contable, sería algo de. Si son contables, sí puede ser algunos. Eso es lo que vamos a ver ahorita y después hay bastante material que les quiero compartir. Okay, thank you, sir. You're welcome. Let's go ahead and mute our microphone. All right. And cover this. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches?, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches.
We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish, all right, guys. So this is what we're going to be working with. I'm going to send this to the WhatsApp, group. Les voy a mandar esto al grupo de WhatsApp para que tengamos el cuadro. Give me a second. Okay. We might be using it. All right. So guys, in the meantime, antes que empecemos con esto, ¿tenemos claro qué son los nouns? Yes. ¿Todos tenemos claro qué es un noun? Yes. Yes. Okay, los que dijeron sí, los que dijeron no, o no dijeron nada. Están como el meme que mandó. All right, guys. So I'm going to show you something real quick. Can you hear me okay? Yes. Okay, give me a second. Then. Okay, so pretty much nouns, guys, are the names of things. Okay, alguien está teniendo problemas con micrófono. Hay un poco de interferencia.
¿Me escuchan todos? Can you hear me okay? Yes. Se escucha muy bien. Okay. Good. So in the meantime, let's go ahead and mute our microphones. Les recomiendo que... Sí, Claudia, creo que tu auricular está haciendo interferencia, tu audífono. Si solo desconectarlo y conectarlo de nuevo. Ok. Parece que está haciendo un poquito de interferencia. Ok. So, with the nouns, guys, a noun is a word that names a person, place, animal, thing, or an idea. Ok. Un noun es un nombre, es una palabra que nombra a una persona, lugares, animales, cosas o ideas. They can be singular or plural. Pueden ser singulares o plurales. Eso tiene bastante que ver acá. Comunes o propios. So, por ejemplo, dog, nombre de un animal. Canelo, como el de la asamblea, es el nombre propio y se escribe con mayúscula. Okay? Beach es el nombre de una playa, cualquier playa. Es el nombre común. El Tunco Beach sería el nombre propio. Now, cabe mencionar que aquí no vamos a decir The Pig Beach. Yo creo que este video ya se lo subí, pero con la ayuda de unos de mis estudiantes, pero lo vuelvo a hacer. Then we have person, que es una persona. And then we have Will Smith, es un nombre propio. Entonces, un noun es un nombre, una palabra que nombra algo. Personas, lugares, animales, cosas o ideas. Todo prácticamente. So, nouns can be things, for example, pupusas, watch, car, cake. And then we have more. Envelope, balloons, gift, dish, wall, here the bag, etc. Les aconsejo que se lo aprendan así, con imágenes. Car, 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 car. No traduzcan. Days of the week, Sunday, so you relax. August, this is my dad. Monday, this is me before going to work. Eso soy yo antes de ir a trabajar un lunes. Eso significa para mí, lunes, ir a trabajar. So, lo hago personal para que se pueda memorizar. Or October, que puede ser octubre, Halloween, relacionenlo como quieran. Eso también soy yo. Next one, everything. So, skateboard, los nouns pueden ser compuestos de dos cosas. Pueden ser abstractos, como por ejemplo, love. Okay. Pueden ser grupales, como por ejemplo, team. También otro compuesto, amistad, friendship. Okay? O puede ser, no sé, suicidio, commitment, lo que ustedes le quieran llamar a eso. Entonces, los nouns son los nombres de todo. Personas, cosas, etc. Any questions with this? No. Voy al lado. Ya todos tenemos claro qué es un noun. Yes. Okay, good. Jaime, ¿me puede decir rapidito qué es un noun para usted? Cuando nos referimos a personas o cosas. Ajá, personas, cosas, nombres, ¿qué más? Animales. Animales. Cuestiones de tiempo, como temporadas, meses. Ajá, temporadas, meses. Y aquí si decimos friendship, amistad. Siempre es un nombre. Es un nombre de una idea. Para de usted. Una idea, de una situación. Exacto. Ahora, esto no puede funcionar como verbo. Entonces, amistad es el nombre de un sentimiento. ¿Okay? Team es el nombre de un grupo. So, let's get it done. We also have... countable and uncountable nouns. Es lo que estaba explicando José. Y esto tiene que quedar bastante claro para que nosotros podamos trabajar en esto. Give me a second here. Estas son primicias, guys. No las he subido, así que vamos. So with countable and uncountable nouns. Let's go ahead and start. Say it with me, please. Countable. Countable. And uncountable nouns. And uncountable nouns. Correct. Uncountable nouns. With countable nouns, we're going to have things that you can add a number before the noun.
Para hacerlo fácil, los nombres contables son los que les podemos poner un número anteriormente. Okay, for example, one hamburger. Say with me, please. One hamburger. One hamburger. One hamburger. One hamburger. Two hamburgers. Two hamburgers. Exactly. Para esto, podemos ocupar a or an. Okay, que es un o una. Porque estamos hablando de una cosa. Por ejemplo, a delicious hamburger. Esta es una deliciosa hamburguesa. Okay. Y para, siempre tenemos que tener cuidado, que si está, como es contable, le podemos poner número, ocupar is para singular y ocupar are para plural. Eso siempre tiene que ir la relación. Now, we have concrete nouns. Say with me, please. Laptop. 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 Laptops. 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 Bugs. 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 Umbrella. Umbrella. Umbrellas. Umbrellas. So, todos estos, mis amigos, se pueden contar. Okay? Son generalmente cosas que podemos tocar, cargar, golpear, sentir, patear, sentarnos en, se dañen o no, etc. All right? And then we have uncountable nouns. Say with me, please. Uncountable nouns. Uncountable nouns. So, son los que no podemos contar. No podemos agregarle un nombre, un número, perdón. Y normalmente ocupamos is en vez de are. En el anterior ocupamos is or are, dependiendo de si son contables o no. Aquí casi siempre van con is. ¿Okay? Y aquí es donde metemos y ocupamos el some and any. So, tenemos abstract ideas. Ideas abstractas. Como amor. Emotions, emociones, sadness, happiness, por ejemplo, felicidad, or music, que la música no se puede tocar, el instrumento sí, pero la música no es algo palpable, es algo abstracto. ¿Estamos ahí? Yes. Yes. Good. Vamos. Good. Yes. Sorry that I'm going super fast on this. La mayoría de los líquidos, liquids and gases, are not countable. Beer, say with me please, beer. 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 Water. Water. Coffee. Coffee. Fog. Fog. Fart. 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 Exactly. So, estos gases no son contables y los líquidos tampoco. Ya les voy a mencionar la manera como los hacemos contables. Then we have something made of smaller parts. Algo hecho de cosas más pequeños. For example, say with me, please. Sand. 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 Sugar. Sugar. Traffic. Traffic. Beans. 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 Pero mire, yo puedo decir un frijol, dos frijoles, tres frijoles. Yes. Two beans. Pero, ajá, son hechos de partes pequeñas. No vamos a llegar a un comedor y decimos, mire, deme por favor 250 frijoles. So, por eso es que son uncountable. Good. Materials. Todas estas cosas que le estoy dando son incontables. Say with me, please. Plastic. 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 Glass. Glass. Plastic. Glass. Steel. 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 Wood. Good. Ice. 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 Exactly. ¿Necesitaron ustedes que yo tradujera para que sepan qué es cada uno de estos? No. 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 Nope. Exacto. Como consejo, siempre memorícense imágenes y no traducciones para que piensen más rápido. Y some food. Say with me, please. Bacon. 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 Meat. 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 Bread. Bread. Now, todos estos son incontables. Si pueden contar una... How do you say this in Spanish? No, no son rodajas, son slices. How do you say slices in Spanish? Lascas, no. Lascas. Lascas, ok. Sí, puede, sí se pueden hacer una lasca. Podemos contar steaks de carne. Podemos contar buns of bread, los
buñuelitos de pan. Podemos contar huevos cuando están así, enteros, pero ya cuando están revueltos ya no. ¿Ok? Sí, claro. Cuando los están haciendo, sí, deme dos huevos revueltos, por favor. Ahí sí, pero ya cuando los ven, no. Me dio dos y medio, no se puede contar. En strawberries, que generalmente se cuentan por... O sea, igual, no van al súper y dicen, deme dos fresas, ¿ok? Aunque sean un poquito más grandecitas, generalmente son incontables. ¿Por qué eso? ¿Estamos hasta aquí, guys? Yes. Okay. Yes. Yes. And we gotta be careful with this one. Mm-hmm. Tenemos que tener cuidado con esto. The news. The news. The news. En español the podemos news. Decir, tengo dos noticias para ti. La buena y la mala. En inglés, no. En inglés, the news is the news. Ok. No cambia. Igualmente con advice. Díganlo conmigo. Advice. 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 Que es consejo. Igual en español podemos decir, mira, tengo dos consejos para vos. Pero en inglés no. I have some advice, que viene él ahora, el some. Some lo vamos a ocupar para no contables. Ok. So, I have some advice. Tengo consejos para ti, pero no le podemos poner un número. And then we have money. ¿Podemos money. Contar dinero? Yes. Yes. Nope. No. Nope. La palabra dinero no se puede contar. Y ahí es donde nos vamos en la chicahuita. Yes. Ajá. Yes. No decimos, fíjate que solo ando cinco dineros. ¿No me lo vas a dejar eso? Nope. No se puede hacer eso. Ando $5, cinco quetzales. Ando poco dinero. Ajá. I have a little money. Ahí sí. O ando algo de dinero. Some. Mm-hmm. Ahí viene otra vez el some. Entonces, podemos contar la currency. Currency es la moneda. Quetzales, lempiras, euros, etcétera. Dólares. Pero money en sí no lo podemos contar. All right. ¿Estamos okay. claros con countable and uncountable nouns? Yes. Ok, good. So, esto va a ser clave para lo que vamos a ver el día de hoy. Again, lo siento por la balaceada, pero así va el pedazo del programa y I like to break it down. Me gusta darlo. Como... Qué arrastrada, Dios mío. Nandi. All right, good. So, como la tormenta de anoche en algunos lugares. Yes. Entonces, señores, ¿cómo se dividen los nouns? En contables y no contables. Contables y no contables. Countables and uncountables. Ajá, countable and uncountable, contable y no contable. Good. Which ones are the countables? ¿Cuáles son los contables? Los que se pueden contar. Que se pueden contar. Estamos lo más sencillo del mundo. ¿Cuáles son los no contables? Non-countable. Es que no se pueden contar. No pueden contar. Ahí estamos. Simple y sencillo. Los que no se pueden contar. Now, ¿alguna vez han ido ustedes a un café y han dicho, deme dos cafés? Sí. Sí. ¿O han ido a un bar y dicen, deme seis cervezas? Sí. Bueno, las cervezas no quieren. Yo solo estaba viendo quién caía, pero ok. Good. A mí me hizo cultura general. Yo he escuchado los cafés. No, porque, okay, yo porque me han contado. Ok, fantástico. So, siempre hay maneras de hacer caer a la gente. Incontables, no, también. Solo de drunks. There's always ways to make something uncountable. Los incontables siempre hay maneras de contarlos. Se acepta lo de deme dos cafés porque si van a un local de cafés no le van a dar un puñito de granos de café ni tampoco le van a echar un par de cucharadas en la mano. O sea, se entiende que es una taza o un mug. Y si van a un bar, deme dos cervezas, obviamente le van a dar botellas porque así viene. O en... ¿En qué más viene eso? ¿Bolsitas de plástico? ¿En qué más? No sé nada de eso. No sé. Ok, good. No le he contado. No sé. I don't know. Ahí sí, no. Vea. Entonces, le voy a dar la última maltratada de la noche. Más, ok. Un poquito. Bye. How to make
Uncountable nouns countable. ¿Cómo hacer los incontables contables? Vamos a estar ocupando unidades de medida. Démosle la metralleta. So, todos los que están acá, señores, son incontables. Toditos. But we can say, y aquí van a aprender buen vocabulario, se lo garantizo. A loaf of bread. Say it with me, please. A loaf of bread. A loaf of bread. Es la barra de pan. A loaf of bread. Es la barra de pan. Ahí sí. Give me four loaves of bread. Deme cuatro barras de pan. Sí se puede. Four slices of bread. Four slices of bread. Four slices of bread. Slices of pizza. Slices of pizza. Slices of cheese. Slices of cheese. Slices of ham. Slices of ham. Good. So, podemos contar el pan en buns, en barras, en rebanadas, lascas, etc. Good. Beans. These are delicious, by the way. Give them a try. Están en la sección de los importados en Selectos. Y me imagino que hay en PriceMart. Pero son buenos. So, a pound of beans. Una libra. Oh, a kilo. Cans. Latas. Bowls. Un bowl es como un plato hondo. Now, meat es incontable. A tray. Una bandeja. Tray. Two steaks. Two steaks. Que son ya como los steaks. What is a tray, teacher? Tray, bandeja. Pueden comprar una bandeja de... Entonces, igual, guys. Aquí se puede mezclar dependiendo de qué sea. A pound of meat, a kilo of meat. ¿Ya? Se pueden ir jugando. A chocolate bar. A chocolate bar. A chocolate bar. A piece of chocolate. Chocolate. Sí, una barra de chocolate, un pedazo de chocolate. Y así nos podemos ir, guys. Aquí es que vayan agarrando vocabulario. Esto solo es para que se den cuenta que los countables sí se pueden. Una pizca de black pepper, kilogramos, cucharas, onzas para líquidos y sólidos. Los, como aerosoles o gases, latas de spray, tank of oxygen, tubes también, a tube of toothpaste, a tube of sunscreen. Eso solo para, again, que sepan que existe. A jar of Nutella, a jar of jelly, a jar of peanut butter. ¿Qué creen que significa jar? Una jarra. Ahí está, exactly. A bag of cereal or a box of cereal. Pueden venir en diferentes presentaciones. And the last one here, we have two sheets of paper. Cuidado con la pronunciación de esto. Two sheets of paper. Two sheets of paper. Paper. A toilet paper roll. De la pandemia. A bunch of grapes. A bunch of grapes. Y ahí le podemos ir cambiando. What is bunch? What is bunch? Un montón de, o un manojo de, dependiendo. Okay. A bunch of grapes, a bunch of bananas, a bunch of flowers. Es un manojo. And, para los que no sepan, beer. ¿Qué es ese dibujo que está ahí? Es una paleta. Pensé que era leche. Una paleta que vendían antes. Okay, good. So, a glass of beer, six bottles of beer, a liter of beer, si toman de a galán, o ya si quieren poner locos, a gallon of beer. So, as you can see, esa es toda la balaseada, señores. We can actually make it happen. Y con la clase de hoy, vamos a tratar de hacerlo, ya que saben todo ese vocabulario, as easy as possible. Sí. Okay. Okay. No, sé que los maltraté. ¿Quién nos va a mandar esa presentación? Ajá, nos lo va a compartir al WhatsApp. Sí, puedo. Sí, no hay problema. Ya, y tal vez la otra semana o al final les subo una explicación un poquito más. Solo que no he tenido tiempo ahorita de grabar, he estado bastante ocupado. Así que ahí se los mando. So, guys, vamos a estar acá.
Say it with me, please. I'm going to share the screen with you. ¿Cómo se sintieron con la zamaqueada que les acabo de dar? ¿Bien? Good. Creo que ya me desmayé. Hasta bueno. Me desperté. Para que no estén como la foto que les mandé ayer, ahí todos. Sí, por eso pues, le digo. Por eso lo he hecho, para que no nos durmamos. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Démosle, guys. Vamos a estar ocupando acá. Do we need any eggs? Díganlo conmigo. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Uh-huh. Necesitamos huevos. De comer. Necesitamos huevos. In, aquí sería yes. Let's get some eggs. Repeat after me, please. Let's get some eggs. Let's get some eggs. Exactly. No, we don't need any eggs. No. No, we don't need any eggs. We don't need any eggs. Correct. Una pregunta. Dígalo. En la pregunta no se puede hacer do we need some eggs? No. Así. No es que sea grosero, pero es una respuesta. Me inventé, Michelle. Directa. No. No se puede. So, no. Les explico. Esto es, de hecho, más fácil de lo que parece. Parece. Ahora que ya les di esa gran zamaqueada, ustedes ya saben qué es contable, qué es no contable. Entonces, vamos a ocupar any para preguntas y negativas. ¿Ok? Va para el chat. Oh, okay. You use any for questions and negative sentences. We use... Y aquí... countable or uncountable. Puede ser cualquiera de los dos. Countable or uncountable. And we use some. For affirmative sentences. Vamos a ocupar some para affirmative sentences. So, lo que van a hacer acá es lo siguiente. Vamos a preguntar, vamos a mantener siempre el do we need any más lo que estemos preguntando, más el noun. Ok. Y ustedes para decir que sí, van a decir yes. Yes. Uh-huh. Yes. Let's get some. Some bread. Uh-huh. Let's get some. Pueden decir simplemente let's get some en la respuesta porque ya está el noun en la pregunta. O si no, let's get some y el noun. Aquí eso se lo da a ustedes. Para evitar ser repetitivos, solo pueden ser eso. O podemos decir we don't need any. Y si ustedes quieren también acá, le meten el noun. So, vean el chat. ¿Cómo preguntamos que si necesitamos azúcar? Do we need any sugar? ¿Sí quiero decir que sí? Yes, let's go. Esta respuesta es más que todo por cuestiones de plataforma. Bye. Yes, let's get some. Yes. Para ir a comprar. Sugar. Ajá, let's get some. Sugar. O le podemos poner, or, yes, let's get some sugar. Pero aquí, como les digo, ese sugar al final no es tan necesario porque ya va en la pregunta. Es como, mira, necesitamos leche. Sí. Sí, necesitamos leche. Ajá, no le van a contestar. Necesitamos leche. Fíjate que sí necesitamos leche. Entonces, volverlo a decir es como que un poco monótono. Ok. O sería, no, we don't need any. ¿Cómo se dice no? No, we don't need any. Y ahí estamos. No, we don't need any. Ok. Ahora, how do you say necesitamos tomates? Do we need any tomato? Tomato.
Do we need any tomatoes? ¿Puede ser en plural? Tomatoes. Ajá, and the answer? Yes, let's get some. Yes, let's go. Let's get some. Or no? No, we don't need any. We don't need any. Fácil, Bea. Yeah. Chiche, deme otra más, por favor. Do we need any, dígamelo usted. Pear. Pear. Pears. ¿Peras? Pears. Mm-hmm. Yes. Okay. So, aquí hay otra manera de contestar. Yes, we do. We need five. Or, no, we don't need any. Esa es otra manera de contestar. Si nosotros ocupamos some, estamos diciendo algo de, sin cantidad específica. Y si no, podemos poner el número. We need más el número que necesitan. Ok. Ok. Ok, ahora, ojo aquí. Para contable, ponemos el número. Para incontable, ponemos, lo tenemos que hacer contable. Entonces, si estamos haciendo, hablando de azúcar, tenemos que poner, por ejemplo, 5 libras, 5 cucharadas. ¿Estamos claros con eso? Yes. Yes. Ok, va, eso sería unidad de medida. Más, no contable. Entonces, vamos a hacer otro acá. Quiero poner esto para diferenciar. Chocobananos. Vamos a hacer chocobananos. Y yo les hago. Imagínense que estamos viendo la refri y vemos si hay o no hay. ¿Cómo preguntamos que si necesitamos bananos? Do we need any banana? Any bananas, siempre en plural. Si hay, ¿cómo le ponemos? Yes, let's get some. Sí, si necesitamos, no. ¿Verdad? Sí, necesitamos. Yes, let's get some. Yes. Uh-huh. We do. We... So, y si tenemos el need... no, we don't need any. Consigamos alguno. Y si le ponemos yes, porque nos están preguntando si necesitamos, la respuesta es sí. Let's, podemos poner, we need, some, we need two bananas. Okay, yes, we need two bananas. Muy bien. Bananas es de los que se puede contar singular y también en gajos de bananas. Porque igual no vamos, generalmente cuando es de menudeo sí se puede, pero normalmente no se hace. Entonces, yes, we need two bananas. ¿Cómo decimos que no? No, we don't need any. Ya nos decimos banana. Ahora, su tarea, guys, los voy a dividir en grupos. Y necesito que ustedes saquen, digamos, que van a hacer tal cosa. Y que hagan por lo menos 2 o 3 preguntas, siempre con los diferentes resultados. Ok. Vaya. So, go ahead and accept the invite, please. And you got literally 15 minutes for this. 15 minutos. Ok. Espérame que se me perdió el botón. Aquí está. Okay, go ahead and accept the invite, please. Los grupos son hechos por el sistema, no me culpen por nada, ¿okay? Por si acaso. Yeah. Mauri, Oscar. Hello. Tienen al pobre Luis solo. ¿En dónde? Ya les cayó la invitación.
do we need tomato sauce? Any tomato sauce? Any tomato sauce? Estamos viendo que necesitamos para hacer una pizza, teacher. Fantástica, ahí me dan. Sí, ahorita el hambre va a hacer bastantes cosas. Que no nos olviden ni ingredientes. Ok, podríamos poner. Si necesitamos, podríamos poner. Yes. Just let's get. Le ponemos medida. Get some. O si le ponemos medida es, yes, we need, ¿cómo se dice? ¿Lata, teacher? Can. Cans. Can. Good. Pues can. Si es poner, la... Traten de poner no, traten de poner some, sin poner medida, traten de poner números. Ahí, traten, no, pero... No, we don't. Van bien. Let me check another group. Good job. Thank you. Need any. No, we... Uh-huh. Do we need... Sería rabbit de rábano. Ajá, rabbits. Radish. Ese radish. Rabbit se escuchó como conejo. Rabbit. Radish. 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 Ok, entonces, yes, let's go some. Y no, we don't need any, ¿verdad? Yes. Sí. La pueden tratar de hacer real. O sea, en vez de poner todo el tipo de respuestas que se puede, háganlo real. En una pongan que no necesitan nada, en otra que necesitan yes. Ah, en otra que necesitan algo de para que ocupen some. Cantidad. En otra ya métanle un, hagan un no contable contable. Traten de variar para que ustedes mismos estén retando a hacer algo. No solo lo mismo. Ajá, no solo lo mismo. Entonces, háganlo más natural. Do we need bla, bla, bla? No, we don't need any. Yes, we need some. Yes, we need five. Oh, yes, we need five boxes, por ejemplo. Okay. Try to make it interesting. Oscar. Hello. Okay, Hagamos la contable ahí entonces. Okay. Vamos, Oscar. Okay, do you need any aquí no te pega el vocabulario que estuvimos viendo ayer, vea, o antier. Do you need any onions? Good, very good, but just remove do you we. Está metiendo dos sujetos. Do you we? Do we need any onions? Good. Do we need any onions? Good job. Do we need? Good. Let me check how the other group is doing. But tell me the answer first. ¿Cuál es la respuesta para eso? ¿Qué le van a poner? ¿Cuántas necesitamos? No, we don't any. We don't need any. We don't need any. We don't. Okay, let me check another one. We don't need any. Do we need cars, cars, no. Cars? Okay. Carros. De eso me están diciendo. ¿Sí? ¿Zanahorias? ¿Carrot? Rabbit. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué quieren conejos? Nah. ¿O están hablando de rabanos? No, no sé qué va. Nah. Nos equivocamos. Ok. Toma ahí. Y es que para las contables le decía él que si podíamos poner do we need any cars? Any cars. Ajá.
Sí se puede, pero acuérdense que estamos hablando de una receta, ¿vea? Entonces, algo, ¿estamos hablando de algo de comer, a recipe, una receta? Ándale. No, como usted dijo, algo que se puede tocar, que se puede palpar. Ok, good. Generalmente, esta sale mejor si ustedes quieren hacer, por ejemplo, pancakes, y ven si tienen todos los ingredientes. Ah, vaya, eso ya no lo había escuchado bien. Entonces aquí, en 3 minutos, ustedes lo pueden sacar todo. Traten de hacer, necesitamos tal cosa. No, we don't need any. Tal cosa, yes, we need some, para que ocupen some. Tal cosa. Solamente dijo que íbamos a usar el some. Ajá. Some es para cuando decimos algo de o algunos. No decimos cantidad específica. Entonces, eso es lo que quiero, que ocupen en una some, por ejemplo, en otra we don't need any, en otra que ocupen la cantidad y en otra que hagan un no contable contable, como libras de azúcar, cajas de cereales, etc. Come on, ustedes pueden. Es un buen challenge. Tienen como 3 minutos, pero yo sé que ustedes pueden. Bueno, bueno. Do we need some eggs? Do we need some eggs? Do we need some? What about the answer? ¿Necesitan huevos, sí o no? Yes. Let's get some. Muy bien, let's get some. Ahí ya tienen el general, algo de. Vamos ahora por algo que puedan contar. ¿Qué van a hacer para empezar? ¿Un pastel, por ejemplo? Sí. All right. Libra de harina. Harina. Do we need any flour? Flour. 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 Se escribe flour. Flour. Ajá. Y libra no. Se dice pounds. Do we need P-O-U-N-D-S. ¿Cómo dijo el teacher? No entendí. Do we need pounds? P-O-U-N-D-S. Se escribe pounds. Sí, sí. Do we need pounds? Some flour? No. Yes, yes. Do we need any? Acuérdense que el any va para pregunta. Y negativo. Do we need any flour? No. Do we need any flour? Y aquí pueden decir yes, we need. ¿Cómo se dice una libra? 1 pound. Ahí estamos. Muy bien. Yes, we need 1 pound. All right. Con lo que tengan, démosle el main group. Okay. Yo no estoy sacando. All right. Hello, Jaime. Claudia, Jose, Nati, everybody coming. Hola. All right, good. So, Jaime, pregunta y respuesta, please. Question and answer. Okay, nosotros estuvimos viendo como ingredientes para pizza. Por ejemplo, do we need any cheese? Ajá, good question, and the answer? Okay. Yes, let's get some. Fantastic. Good. Claudia. Okay. Vimos con Jaime, junto con Jaime, cómo preparar los ingredientes, buscar ingredientes para pizza.
Por ejemplo, do we need any jam? Jamón? Ham. Ham. Mm-hmm. Any ham? And yes, we need some. Or let's get some ham. Okay. Y en negativo, no, we don't need any. Fantastic. Fantastic. Good job. Claudia, what do you have? I'm sorry? What do you have? ¿Qué tienen? Examples. Se lo acabo de dar el example. Ah, sí, perdón. Es que estas cosas se ponen amarillo cuando uno habla y me había confundido. My apologies, disculpe. Vale, por dos, dice ahorita. José, si quieres, le doy otro ejemplo. Pues. José, your turn. José Santa María. Ese fue el blooper de la noche. Ah, José. Oh, sí, pues nosotros nos habíamos enfocado en algo, pero, o sea, pero íbamos ahí haciendo preguntas y respuestas. Okay, give me some examples, please. Do we need any onions? Uh-huh. Yes, we need onions. Onions. No, we need. No, yes, let's get some onions. Ahí está. El onions es opcional por motivo de la repetición, pero muy bien. And then? Do we need flour? Flour? Yes, let's get some 1 pound flour. Aquí, ajá, ahí solo o ponemos let's get some o ponemos let's get 1 pound of flour. Solo puede ir uno. Entonces el some anulamos. ¿Mm? Algo de. Pero si quieres ser específico, yes, we need a pound of flour. We need a pound of flour. Okay. Uh-huh. Good. Nati. Hi. ¿Tienen algunos más o José los dijo todos? Do we need any eggs? Uh-huh. Yes, let's get some. Good. Y en negativo, no, we don't need any. Ahí estamos. Easy, right? Mauri? O Luis, en este caso? Sí. Uh-huh. Give me some examples. Ya estoy. Ah, no. Ok, good. Había activado mi micrófono. Pasa. Uh-huh. Do we need onions? We need 5 onions. Okay, faltó el yes, yes, we need 5 onions. Ah, yes, yes. Do we need any radish? Mm-hmm. Yes, let's get some. Muy bien. Luis? Y en negativo, sorry. Oh no, termínelo entonces, perdón, pensé que iba a terminar. No, we don't need any. Good. Well done. Luis, your turn. Do we need beans? Do we beans? Need any beans? Any beans. Mm-hmm. Do we need any beans? We need 1 pound beans. Mm-hmm. We need 1 pound of beans. Uh-huh. 1 pound beans. Do we need any apple? Mm-hmm. Yes, let's get some. Y nice. En negativo, no, we don't need any. Vamos, le pegaron a todas. And last but not least, Oscar. Teacher, son las mismas que hicimos con Luis y con Maudi. Ah, ok. No importa, dígame, no, lo quiero escuchar solo para que practique. Wait, do we need any apples? Yes, let's get some. In negatives, no, we don't need any. Ok. Estamos. Beautiful. All right, guys. So, okay. Espero que hoy hayan podido aprender acerca de los nouns, de cómo se dividen, countable, uncountable, y cómo hacer los incontables countables. Y también cómo hacer preguntas si necesitan algo de, una cantidad, etc. Guys, I really hope that you have liked the class. Yes, teacher. Thank you very much. No se escucha, teacher. See you Monday. Okay, see you Monday. Have a good night on behalf of English for Portugal. Good night. Take care. Bye.
Bye. Bye-bye. Bye-bye.